Pues estamos a viernes ya 17, último día del tercer campus de Esther González. Por fin ya la voy a tener en directo, después de varios intentos. Y bueno, vamos a empezar. Esto es para una entrevista para el Granada Hoy, del redactor Pablo Quiles en mí. Bueno, buenos días, ¿no? Esta mañanita bonita, ¿no? Buenos días. Bueno, como siempre, pues con lo típico, ¿cómo se conjuga el campus pues con esto del COVID-19? Bueno, sabíamos que era una situación difícil, pero nosotros ya teníamos desde enero el campus cerrado, todas las actividades y todo, y pasó el COVID, que es algo casi muy importante, muy relevante. Lo único que al final, pues bueno, la situación ha mejorado y hemos tenido la posibilidad de hacerlo, lo hemos lanzado 3 semanas antes. Hemos tenido la suerte de casi 80 niños, que no hemos tenido ninguna incidencia, que eso es lo más importante y lo más positivo. Así que estamos muy contentos con el resultado final. Pues, ¿cómo ha afectado esto en el número de niños que han participado este año y qué medidas especiales habéis tenido que tomar y todo este tema? Bueno, pues nada más llega la temperatura, el gel de las manos, los pies desinfectados durante toda la mañana, que se vayan desinfectando, mascarillas, cuando van al baño hay que desinfectarlo después de usarlo cada niño, los vestuarios están cerrados y solo hay un cuarto de baño habilitado. Y así como hemos hecho las medidas y la verdad que, como he dicho anteriormente, ha salido todo muy bien, estamos súper contentos, vamos a disfrutar del último día que tenemos un mundialito, que pase para los que estamos aquí. Tener un campo tan especial como este en tu pueblo, ¿qué representa para ti? Bueno, me fui muy joven de aquí, entonces es súper importante para mí tener ese contacto con los niños, tener ese contacto con los padres y realmente que conozcan a la Esther profesional y a la Esther persona. Al final, para mí también es importante transmitir los valores deportivos, personales y sobre todo pues poder transmitir lo que más me gusta, que es el fútbol. Sin duda, una de las cosas más importantes tu equipo de monitoras y monitoras ya no están todas, unos años vienen otras, pero yo creo que sería un recuerdo para ellas, ¿no? Y para todos, nuestra Steffi, nuestra Arancha, ¿no? Es una cosa importante en la Bueno, organización, ¿no? sí, para nosotros lo más importante es mantener la base. Creo que la base sigue. Creo que Laura ha estado los 3 años, María ha estado los 3 años, Ico porque ha estado 2 años porque tuvo que estudiar la oposición, Miri lleva 2 años con nosotros, Celia lleva también 3 años, Valle lleva 2. Nuestra base y nuestra esencia siempre la guardamos porque creo que es muy importante también que nosotros desde fuera seamos un grupo y que por supuesto transmitamos ese buen rollo que es lo que queremos, que al final esto, el campo es compañerismo, diversión e ilusión. Y desde fuera nosotros desde luego intentamos transmitirlo también. Porque sin duda, pues aquí en este campo y en estas circunstancias fue de donde diste las primeras patadas de fútbol, ¿no? ¿Qué recuerdos te trae aquello, no? Sí, aquí fue donde empecé mi gran aventura, ¿no? La verdad que nunca pensé que llegaría a todo lo que he llegado a vivir en este camino, ¿no? Pero bueno, hacerlo aquí, hacerlo con toda esta gente que tiene muchísima ilusión, muchísimos sueños, pues es algo muy importante. Bueno, hace un año venía de disputar la Copa de la Reina, ¿no? Además en Granada. ¿Qué recuerdas de aquel día, no? Bueno, fue uno de los partidos, sin duda, el año mismo el que más reciente tengo, de los más especiales, que fuese en Granada, que estuviera toda mi familia, que fuera mi tierra, que fueran los Cármenes, ¿no? Al final era un sueño también. Y la verdad que marcar allí y realmente tener la victoria tan cerca fue súper importante. Bueno, también el año pasado por esa fecha pues se anunció pues, tu fichaje con el Levante, ¿no? Desde el plano y desde el punto de vista individual y desde el punto de vista del deporte, ¿qué representó a ti? Bueno, para mí era un cambio importante. Yo soy Atlético Madrid, tenía que buscar otro objetivo, otras metas, otras ilusiones personales. Y bueno, no me arrepiento para nada. Hemos quedado este año tercera, por detrás del Atleti a 5 puntos, con 9 partidos aún que se podían disputar. Así que el cambio ha sido bueno.
He tenido que aprender muchas cosas personales que seguro que me van a hacer crecer como deportista, y eso es lo que hay que buscar continuamente, el seguir creciendo, el seguir aprendiendo y el seguir disfrutando. Aunque sea retirativo un poco, desde la primera vez que llegaste al Levante y esta segunda, ¿qué crees que es tu diferencia como deportista? Bueno, es evidente que cuando llegué la primera vez tenía 16 años, era una niña, y ahora, bueno, pues sigo siendo una niña un poquito más experimentada, ¿no? Con títulos, con muchos minutos detrás de todos estos años, y evidente que la experiencia que tengo pues no la tenía hace 11 años. Ahora que estamos en el tema este del fútbol femenino, ¿crees que va a una velocidad adecuada o...? Creo que las cosas nunca se consiguen de un día para otro. Creo que el correr no te asegura llegar antes. Creo que las cosas están yendo paso a paso. Creo que lo bueno que se ve en estos años es que el fútbol femenino está creciendo, que eso es lo importante. Porque si viéramos que vamos hacia detrás, es que algo estamos haciendo mal. Y al final, cuando ves que sí, que seguimos creciendo, que todo empieza a coger el sendero que todos soñamos, pues bueno, hay que tener un poco de paciencia, hay que saber esperar y seguro que el momento llegará. Muy bien. ¿Fútbol femenino a nivel nacional en España, cómo lo ves? Bueno, yo creo que hicimos buen mundial el año pasado. Creo que España tiene unas grandísimas jugadoras. Creo que está trabajando el aspecto físico, que era donde éramos más débiles, porque al final a nivel técnico somos de las mejores selecciones. Pero había un aspecto que había que mejorar y creo que se está trabajando por y para ello. Así que creo que España en el futuro pues dará grandes sorpresas. Bien, ¿y es posible volver a la selección? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te ves? Hombre, por supuesto, eso siempre es el objetivo principal. Este año he estado, las tres primeras convocatorias estuve, después no estuve, pero es evidente que el primer objetivo principal, soy demasiado joven como para renunciar tan pronto. O sea, al final hay que seguir trabajando, disfrutando y soñando en conseguir cosas grandes, ¿por qué no con la selección? Muy bien, y ya que para terminar, esperemos que el año que viene no nos falle y que pueda ser posible que estar por sin mascarilla ya, ¿no? Bueno, no lo sé, no me gusta pensar lo que pasa el año que viene. Ahora voy a terminar este y entiendo que dependiendo de las circunstancias, pues ya veremos si volvemos a repetir o si ha sido una experiencia bonita estos 3 años. Pues muy bien, muchas gracias, Esther. Esperemos que el año que viene podamos hacer 3 entrevistas aquí y ya está. Y a la tercera va la vencida.